Bueno, esta película transcurre en la Patagonia y es la historia de tres hermanos que cada uno de ellos tiene un problema con la masculinidad, a la par que hay una temporada de lluvias que amenaza con generar una gran inundación en todo el aserradero que ellos tienen y alrededores. Película que se filmó enteramente en la Patagonia, tengo entendido que parte acá, parte en Chile, ¿puede ser? Se filmó en Bolsón y toda la zona de la comarca, alrededores de Bolsón, y se filmó un día en Comodoro, porque en ese momento, en el 2021, habíamos vuelto a fase 1 y no se podía salir de la Argentina. Entonces recreamos Chile en Comodoro Rivadavia, si bien los paisajes no son los mismos, nos importaba tener salida al mar y necesitábamos un barco, ya que uno de los hermanos volvía de Chile de su trabajo pesquero. Mi personaje es el hermano del medio llamado Marcos, que es quien está a cargo del aserradero y del campo familiar. Él al principio de la película lo muestran de esta manera, como haciéndose cargo del negocio de la empresa y de la empresa, el negocio de la familia, y en un momento se descubre una enfermedad que tiene y que medio que con eso lidia alrededor de toda la película la historia de él. ¿Qué rol ocupa Heavy Metal? Porque vos en tu presentación, cuando en el video que mandaste para presentar la película, como que destacás que son tres hermanos metaleros, ¿no? ¿Qué rol ocupa la música dentro de este contexto? Hay algo del metal que nos parecía muy interesante, está desde hace 8 años que arrancamos a trabajar en esta película, que siempre estuvo presente, que es la poesía que hay en las letras del metal. Hay algo de esas letras que representa mucho ese universo de los tres hermanos y esa opresión y esa oscuridad, y hay algo en las letras que es importante para entender la película. ¿Cuando hablas de metal, es metal argentino, metal nacional o también extranjero? Usamos en este caso dos bandas argentinas, que es Malón y que es Orcas, y después hicimos dos temas, sí, bandas muy conocidas de metal. Y también armamos un par de canciones originales, las cuales la letra la escribió el director Francisco Paparella, también de metal. Bien. El director es del sur, ¿no? Creo. Sí, el director es de Bolsón, correcto. Bien. ¿Y por qué eligieron el sur para filmarla? ¿Por qué eligieron ese escenario? Y de alguna manera el director está muy apegado al lugar donde nació, las historias con las que él se siente identificado transcurren en el sur, su primera película Zanjas también transcurre en el sur. Esta película es parte de una trilogía que él llama la Trilogía del Río, que tiene que ver con narrar historias las cuales él conoce. De hecho, muchas de las situaciones de la película son basadas en cosas que a él le pasaron. Entonces, bueno, sí, esa necesidad de retratar el lugar que él conoce y que le es propio. Bueno, sí, la verdad es que ganar el premio especial del Jurado de Mar del Plata es un reconocimiento muy importante, sobre todo pues el festival más importante del país, y creo que eso impulsa mucho a que otros festivales empiecen a mirar a la película, que se abran más pantallas y más salas para la película, así que sí, creo que sí, nos abre muchas oportunidades, no sé si Andy. Sí, yo estuve en el Festival de Mar del Plata y la verdad que estuvo muy interesante, tanto la reacción del público, de los colegas, de los críticos, así también como la experiencia de vivir de adentro, ¿no? Un festival de semejante envergadura, y también el haber sido premiados es como la frutilla del postre dentro de una experiencia que de por sí es bastante inolvidable y muy, muy enriquecedora para aprender también, ¿no?, en esta profesión. ¿Y qué representa para ustedes a la hora de difundir la película que haya tantos espacios sin Yo creo que está muy bueno para poder acompañar la película más federalmente y en diferentes partes de la Argentina que quizá de otra manera no se darían estas oportunidades, ¿no? Como por ejemplo de estar acá presente compartiendo con el público de acá de Neuquén. Sí, también me parece que la película ya desde la concepción es una película filmada en la Patagonia. Trabajamos con el 90% del elenco de Río Negro, hay gente de Neuquén también trabajando. De hecho, la directora arte ganó mejor diseño de arte y es de Neuquén ella.
Nada, siempre la película se concibió desde un lugar muy federal y siempre nos pareció importante acompañarla, porque también es lo que defendemos y es el cine que queremos también acompañar, ¿no? Sí, sin dudas creo que el cine es una es un espacio muy importante para el cine nacional. Sí, creo que estamos en vías de seguir abriendo. Creo que todavía es necesario más políticas públicas que acompañen y den más lugar a las provincias y fundamentalmente que haya más capacitación, que creo que en mi experiencia siento que es lo que más falta, ¿no? Capacitación para entender cómo acceder al Inca, cómo aplicar al Inca, cómo capacitarse en cuanto a lo técnico, pero sí, sin dudas, creo que es fundamental en el rol del cine nacional. Bueno, como productora, ¿cómo es trabajar con el Inca? ¿En qué cosas ayuda el Inca? ¿En qué cosas colabora? ¿Cómo es el presupuesto que se gana? Bueno, la película está financiada mayoritariamente por el Inca, entonces juega un rol muy importante. También es una coproducción con Chile, así que Chile tuvo una pata también importante en la película. Y después recibimos apoyos más pequeños, como de Río Negro, de Comodoro Rivadavia, de Mecenazgo, de Fondo Nacional de las Artes. Pero digamos que la pata más importante para la película es el Inca, y sin el Inca esta película no se podría haber realizado. Sin dudas que, bueno, los tiempos del Inca a veces son un poco largos, pero sí es la única posibilidad y espacio que hoy en día lleva adelante estas películas y las escucha y las apoya. Mira, Cárdenas, yo te diría que te vayas para tu casa. Me voy a quedar con la gente que tengo trabajando. No tengo pega. Mirá, fue un infierno esto, boludo. Un infierno este fuego. ¿Qué haces acá? Me quedo un tiempo hasta que salgan otros barcos. Soplaba el viento y las brasas arrastraban. Y empezaba a prender por todos lados. Caía fuego del cielo. Hizo mierda todo por acá. ¿Y con la madera quemada esta? ¿Qué estamos haciendo? Flot. Lo estamos sacando fuera del pueblo. ¡Allá adelante, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 Elevando el caudal de agua sobre un nivel mayor para el que la represa está construida. ¡Hay que prenderse, hijo de puta! ¡Eh! ¡Lucita! ¡Desivata! ¡Desivata, puta mierda! Ustedes están sacando leña de ahí arriba, ¿no? ¿Del quemado? ¿Qué mierda estás haciendo acá, hijo de puta? ¡Ven acá! ¡Pon la bolsa ahí! ¡Pon la bolsa ahí! ¡Pon la bolsa!